This is a great day for me. I'm very pleased to be able to donate to the Prado Museum of this picture that I've lived with for the last 30 years. I've always known that eventually I would give it somewhere. Recientemente ha aparecido un retrato de Felipe III, que es el que tengo yo a mis espaldas, cuyas características coinciden con los retratos que hizo Velázquez en torno a 1627-1628. Hemos estudiado la obra por una parte y por otra, hemos hecho un esfuerzo de comparación con obras de Velázquez de autoría indiscutible. Por una parte hemos hecho la radiografía, que nos ha aportado que el soporte es un lienzo de tafetán frecuente, similar a los de Velázquez, con la particularidad de que se han visto guirnaldas de tensión, es decir, esa deformación que se producía en la tela al clavetearla en su primer bastidor, y nos habla de que la obra era más grande. Eran unos 62 por 53 centímetros aproximadamente, lo cual lo pone en relación con otros retratos menores de Velázquez de este momento y hasta el final de su vida. Por otra, también se han hecho análisis de los materiales y nos han dado como resultado un aparejo y una preparación característica de una etapa determinada de Velázquez. Un proceso que sobre todo se ha visto en Madrid. El único pintor al que puede ser atribuido es Velázquez, que no llegó a conocer a Felipe III y que para hacer este retrato tuvo que hacer uso de estampas y retratos de artistas que habían conocido a Felipe III. Es un boceto que tenía como misión el que Velázquez se hiciera una composición del lugar de cómo era el rostro de Felipe III para plasmar la imagen en el cuadro de la expulsión de los moriscos. El cuadro estaba destinado a uno de los lugares más importantes del Alcázar, el entonces llamado Salón Nuevo. La obra pervivió hasta 1734, en que con el incendio del Alcázar pereció. De manera que de esa gran primera pintura de historia de Velázquez, ahora mismo lo que conservamos es una descripción literaria bastante exacta y esta obra que nos permite imaginar cómo figuraba el rey Felipe III en ese cuadro. Well, today is a wonderful day for American Friends of the Prado Museum. We've had a donation of an original Velázquez, which will soon be incorporated in the display galleries of the museum, along with the great collection of Velázquez inside the Prado. It's been donated by William Jordan in a very generous gesture of sharing this artwork with everyone for the good of the Prado and for the good of the public that visits the Prado. I give it now to the Prado because over the last 15 years, the Prado has achieved such an incredible progress and has become a museum that is a model, really, for how an international museum should conduct its programs. It's easy to do now through this new organization, the American Friends of the Prado Museum, which follows the trend of many great international museums in recent years of establishing American Friends organizations that can assist them in their missions. American Friends of the Prado Museum is a nonprofit in the United States. Our entire goal is to help the Prado through many types of gestures. You can become a friend, you can donate a painting, you can help us in many, many ways. So it's a great day and we're very proud to be able to help the Prado.